Gracias, amigo. Esta es la cocina que fue de George Washington. Miren, aquí era donde comía con su familia. Miren, así es como está. Miren, amigos. Miren, así es como está la casa del presidente George Washington acá en Vermont. Fue una hermosa mansión aquí que él compró y en 1755 y la tuvo hasta 1799 cuando murió a los 67 años. Muy joven. Miren, así es como está la mansión de Washington. Miren, así es toda la mansión. El tour acá es largo. Miren, así es como está aquí la mansión del presidente George Washington. Aquí están trabajando, están haciendo trabajo de remodelación. Estos buildings menores son donde vivían sus esclavos, los cultivadores. Este dice que era Gardener House, era la casa de jardinero. Este era donde vivía el jardinero de Washington. Todos sus trabajadores vivían en estas casitas pequeñas. Ahí dice Gardener House, built in 1775-76, as a hospital for the sick by 1793. This structure had been designed as the residence for the monument Vernon Gardener in 1799. The gardener was a young bachelor named William Spence, who had been secreted from Scotland. The gardener played an important role on the state of Washington, had high expectation for his performance in a letter written in 1797. Washington State, the man out to be a good kitchen gardener, to have some knowledge of the greenhouse and hot house, and have to rise thin in hot bed. In return, Washington promised that he would be furnished with a good apartment convenient to his work to reside in. Miren, así aquí vivía el jardinero de Washington. Y así es que hay muchísima historia en todo este lugar. Aquí está en proyecto esta parte de la casa de Washington. Están haciendo un trabajo de rehabilitación aquí en la casa de Washington. Miren. Y así todos estos edificios eran utilizados por el presidente Washington. Miren qué antiguos son. Miren cómo están esos contenedores. Miren, así es como está, amigos. Miren.
It's okay. Okay, so from the blacksmith shop to the trial part. Sí, de que miren, todo esto era lo que es la mansión de George Washington. En aquellos días este era Botanical Garden. Aquí cultivaban tomates, cebollas, chiles, de todo, amigos. Así de que miren, ahí está. Miren, así es como estaba la mansión de Washington. Estos sótanos que tenían acá, que guardaban productos y eran usados como bodegas secundarias. Miren, todo esto aquí donde andamos caminando es lo que sería la casa de Washington. Y esto que aquí está en construcción, está siendo remodelado. Miren, esta parte está en remodelación a un lado de la mansión de Washington. Miren, ahí están trabajando en remodelación. Sí, aquí. Miren, todo esto está siendo remodelado. Todo esto es natural. Aquí ha estado siempre estos caminos, no han sido nunca remodelados, han sido preservados como en los días que el señor Washington caminaba en este lugar. Miren, así era este lugar cuando George Washington caminaba acá. Miren, eso también está siendo remodelado. Por eso no se puede mirar bien, pero miren la vista que tenía este precioso lugar. Por eso Washington amaba este lugar y vivió aquí hasta que murió. No se quedó en Washington, sino que prefirió venirse a su hogar. Miren, este es el spinning house. Este era donde hacían la tela en aquellos tiempos. Miren, amigos. Miren. It's okay. It was paper bot. Wow. Aquí era donde hacían tejían los trabajadores de Washington. Y miren, esa es la tela que ya se cosía. Miren, así era en aquellos días, amigos. Miren. Como pueden ver ustedes, miren, así era las casas que construían en aquel tiempo. Miren, como los 4x4 de ahora. Así de que, amigos,
Hello. Está preocupada por el aire acondicionado ella. Dice que aquí no podía dormir porque no iba a tener aire acondicionado. Y miren, así era como vivían los hombres de Washington, amigos. Miren. Miren, así era. Sí, eran las casas que habían antes. Miren, esa era una hacha. Miren, amigos, esta era una hacha que era usada en aquel tiempo. Miren. Escribían estas gentes, no tenían la laptop que ahora tenemos, las Apple. Miren, amigos, y hay una calor acá tremenda. Miren, se ve una chimenea. Miren, amigos, esta era la cama donde dormían estas personas. Miren, ahí tenían sus zapatillos como los Nike que ahora tenemos, los Fila, los Adidas, los Reeboks, todas Lux, todas esas clases que ahora tenemos. Miren, no sé qué hay ahí, pero algo miramos. Sé de que sí, es como está este precioso lugar, amigos. Miren. Aquí estamos en una casita, una de las casitas que esta sí tiene aire acondicionado. Hello.